estudiosos latinoamericanos que han alcanzado el grado de doctor en nuestro departamento. Este punto es muy interesante porque efectivamente 20 doctores de Latinoamérica han conseguido el grado de doctor de la Universidad Complutense en el área o en el departamento de biblioteconomía y documentación. La nómina de todas estas personas doctores ya aparece en la ponencia y no hemos recogido nada más que el nombre, título de la tesis, director de esa tesis doctoral y el año en el que lo ha leído. Digo, de estos 20 doctores con el grado de doctor de la Complutense, 9 son del Centro de Investigación Bibliotecológica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 11 son brasileños y 2 son de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Bien, a partir de aquí pasamos a un segundo punto donde vamos a tratar ya de la formación de investigadores doctorales en Iberoamérica. Como digo, ¿qué proyección tiene este departamento con las universidades iberoamericanas y con distintos estudiosos iberoamericanos para conseguir el grado de doctor? Hemos dividido el punto segundo, el epígrafe segundo, en 2 apartados. Por una parte, la participación en reuniones científicas donde se han expuesto, donde se han llevado a cabo cuestiones relativas a formación e investigadores a nivel doctoral.